Julieta Poyo es una de las nuevas referentes de la moda. Su participación en Gran Hermano le abrió las puertas al mundo de la fama y los flashes. La modelo es fanática de las tendencias y, sin pensarlo, ahora es ella quien las impone. Con un outfit total black, Poyo se lució con una cartera de lujo en un color polémico. La exhermanita está con la cabeza en mil proyectos diferentes. Desde su participación en el videoclip con Flor Vigna hasta su protagonismo en Fuerza Bruta. La joven de 21 años se destaca en el ámbito actoral dentro del mundo artístico y a mitad de año estaremos viendo su rostro en Avenida Corrientes. Julieta Poyo se lució con una cartera de lujo color verde. La moda y las tendencias se renuevan cada 20 años, es por esto que en la actualidad estamos viendo prendas que nos recuerdan a la época dorada de artistas como Britney Spears y Avril Lavigne. Sin embargo, Julieta siempre fue fanática de esta moda y el tiro bajo ya forma parte de su personalidad. Desde su incidente con la pollera blanca dentro de la casa, quedó muy claro el amor que Poyo tiene por su ropa y lo que disfruta ir bien vestida a todos los eventos. Luego de su presencia en los premios Gardel, donde sorprendió con un vestido pomposo muy distinto a su estilo, demostró que todos los estilos le quedan bien. La joven de 21 años volvió a lucirse con un outfit total black, pero las miradas se las llevó su nueva adquisición de lujo. La bailarina vistió un conjunto de top y short en charol que combinó con unas botas de media caña y accesorios plateados. La joyita que encontré en Juan Pérez Vintage, expresó acerca de la cartera de Prada que encontró en el local. Se trata de un modelo típico, pero se diferencia por su diseño y su color. En un tono verde, la cartera de diseñador está repleta de pedrería en distintos tonos del color de base. No es la primera vez que Julieta Poyo se anima a prendas o accesorios de otros colores que escapan de lo neutro. Días atrás se mostró con un look jugado con un violeta metalizado.